¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Mitad de la semana, miércoles 25 de octubre, y aquí les traemos novedades, noticias, no solamente de Villa Crano-Virano, sino también de nuestra región. Y una de las noticias que ha recorrido, por supuesto, toda la nación, esta disposición donde la justicia ha obligado a una familia de Calamuchita a proceder a la vacunación de su niño recién nacido. Sobre este tema estuvimos conversando con la subdirectora del Hospital Regional, Eva Perón. La vacunación en la Argentina es obligatoria desde hace muchos años. Teníamos una ley de vacunación antigua, que era del año 1983, que luego se actualizó en el año 2018. Esa es la ley de vacunas que tenemos en este momento, la ley 27.491. Pero esa ley, que indicaba, entre otras cosas, ¿no?, indicaba la obligatoriedad de la vacunación, no estaba reglamentada. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad la persona podía decidir no vacunarse o no vacunar a sus hijos, y no teníamos un instrumento legal que pudiera hacer que lo obligáramos, digamos, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, esta ley obliga al Estado a proveer las vacunas correspondientes del calendario, ¿no? Es decir, no es una ley solamente relacionada a la obligatoriedad para los ciudadanos. Bueno, esta ley, como te digo, no estaba reglamentada y se reglamentó el 28 de agosto de 2023. Es decir, que es bien reciente. A partir de ese instrumento legal, que como te digo, 28 de agosto del 23, de alguna manera cambió la postura del equipo de salud. Nosotros, al menos aquí en Calamuchita, atendiendo también a la presencia de grupos que tienen una ideología diferente en relación a la vacunación, siempre hemos tratado de buscar una postura conciliatoria, considerando que tanto los padres de los niños como nosotros, como equipo de salud, buscamos lo mismo, que es lo mejor para el niño, ¿no?, la mejor condición de salud. Entonces, tratando de encontrar puntos en común, hemos ido haciendo como un caminito más bien conciliatorio. En este caso, la reglamentación de la ley dice en uno de sus artículos que nosotros, el equipo de salud y también los agentes de educación, estamos obligados a notificar a la autoridad que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes en caso de detectar algún incumplimiento de la ley de vacunación. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos con que un niño no es vacunado porque los padres se niegan a la vacunación, no podemos ya decir, bueno, que es un derecho del padre, sino que estamos obligados por la ley a dar aviso a la autoridad, que en nuestro caso, en la provincia de Córdoba, es la Secretaría de Niñas, de Adolescencia y Familia, que tiene las unidades de descentralización regional, lo que conocemos como las UDER. Así que en este caso puntual que va a hacer referencia, eso fue lo que hicimos. El niño nació en el hospital, la progenitora se negó a que recibiera las vacunas correspondientes a los recién nacidos, que son dos, y entonces se dio aviso a la UDER, a la CENAF, digamos, en Embalse, en Río Tercero, que deriva en la UDER de Embalse, que es la que nos corresponde a nosotros. ¿Que actúa rápidamente? Que actuó rápidamente, sí, se recabaron, digamos, todos los informes correspondientes, y entiendo que se hizo el seguimiento del caso, y nos notificaron a nosotros en el día de ayer, me parece, anteayer, nos notificaron que ya la familia había sido notificada de esta decisión de la justicia, de que tienen que traer al niño a vacunar, se otorga un plazo para que la familia lo haga. Así que estamos a la espera de que lo traigan al bebé para vacunarlo. Si vence este plazo, Sandra, ¿cómo sigue el proceso y no acuden a vacunarlo? Mira, ahí la notificación que nos envía la justicia dice que lo van a traer ellos, lo va a traer la fuerza pública, digamos. Nosotros esperamos que no llegara a esa instancia, esperamos que los papás traigan al bebé, y como te digo, siempre buscamos conciliar, tratar de que sea lo mejor para todos. Vamos a volver a ofrecer a la familia la información sobre las vacunas, que las vacunas son muy buenas, son seguras, hace muchísimos años que se aplican en el calendario. Una de las vacunas protege contra la tuberculosis, que es una enfermedad complicada. La otra vacuna, que es contra la hepatitis B, protege de la transmisión vertical madre-hijo,
Así que bueno, las dos vacunas son importantes, ¿no? Son las que usualmente se colocan antes que el bebé salga del hospital. Exacto. La hepatitis B debe colocarse antes de las 12 horas. Nosotros aquí en el hospital se aplica en la sala de partos. Y la BCG, digamos, la indicación es que se coloque antes del alta de la maternidad. Así que aquí en el hospital hacemos así también. Antes que el bebé se vaya de alta, se le aplica la vacuna. Pero bueno, en caso de no haberse aplicado en esas fechas o en esos términos, ambas vacunas deben aplicarse lo antes posible. Es el primer caso desde que se reglamentó la ley en Calamuchita, sin dudas, pero en la provincia de Córdoba, digo, por la alta repercusión también que ha tenido esta noticia. Claro, no sé si es el primer caso en la provincia, no te lo sabría decir. Sí es el primer caso para nosotros desde la reglamentación de la ley, como bien decís vos. Esto como fue el 28 de agosto, después de ahí no tuvimos ninguna otra, no hubo situaciones donde los progenitores se negaron a la vacunación. Nosotros aquí en el hospital no hacemos vacunación de calendario de niños, sino eso se hace en las localidades, solamente hacemos esta, la de los recién nacidos. Y bueno, sí, gracias a Dios no habíamos tenido ningún caso, este es el primero desde la reglamentación de la ley. ¿Considera que es favorable, que es positiva esta reglamentación, esta herramienta que les da la ley? Sí, es muy, muy positiva. Es muy positiva. En este caso también quiero destacar el trabajo de la UDER, porque, por decirlo así, se tomaron en serio nuestra presentación. Ellos, investigaron, estudiaron también la reglamentación de la ley, se pusieron al tanto de cómo era todo, y como vos decís, con mucha celeridad actuaron, y eso es también destacable, ¿no? Sí, es muy importante el instrumento porque, como te decía, nos pone a nosotros como equipo de salud y también al personal docente en una postura más activa respecto a estos casos, ¿no? Es decir, algo tenemos que hacer, no podemos mirar para otro lado, tenemos que notificar. Y después la justicia se encargará. Hay algún antecedente que lo muchita, pero a través de, vamos a repasarlo, ¿no? Pero a través de un juez de paz de la zona de años antes, pero bueno, este es diferente, ¿no? Es la herramienta, como decía, que tiene el equipo de salud, además, también lo remarcaba al principio de nota, ¿no? Es una obligación. Claro, pasamos a ser nosotros, estamos obligados, digamos, agentes obligados de notificación. Nosotros no hacemos denuncia. Eso también es importante porque para no cargar sobre las espaldas del equipo de salud ni de educación, esa palabrita, nosotros no hacemos denuncias, nosotros solamente ponemos en notificación, informamos a la autoridad que protege los derechos de los niños de una situación irregular en torno al cumplimiento de esta ley. Y la justicia es la que se encarga después de todo lo demás, no es una denuncia. Información desde Santa Rosa de Calamuchita, uno de los establecimientos educativos que tiene previsto para la jornada de mañana lo que será la Expo Carreras. El Instituto San Francisco de Asís de Santa Rosa de Calamuchita invita a la Expo Carreras. Será la primera edición de la exposición abierta a la comunidad, con la información de carreras universitarias y terciarias. Mañana 26 de octubre de 13:30 a 19, en calle 5, esquina 8 de Villa Río Santa Rosa. Estuvimos conversando con el jefe de la comuna de la localidad de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, respecto de la puesta ya en vigencia a la venta en unos meses nada más de el cannabis medicinal para cubrir la demanda. Estamos a punto de también marcar un hecho histórico para la provincia de Córdoba. Yo creo que en el plazo de 2 meses Villa Ciudad Parque va a producir el primer aceite de cannabis de la provincia de Córdoba con una trazabilidad que va a tener la posibilidad de ser entregado en el centro de salud y comercializado en la provincia de Córdoba, digamos, por lo tanto, avalado por el Ministerio de Salud de la provincia. Estamos ante un hecho histórico para la provincia porque es el principio de un desarrollo industrial, comercial, cultural y económico muy importante, del cual Villa Ciudad Parque es protagonista. Y eso para nosotros es un orgullo enorme, enorme, que ha sido parte de una decisión política nuestra, que seguramente va a ser muy importante también para el desarrollo de las economías regionales.
¿En qué instancia está ahora la producción del aceite? Nosotros estamos en dos instancias de elaboración de aceite, una con la Universidad de Río Cuarto y la otra con una empresa del Estado de La Rioja que se llama Agrogenética, que ya elaboró su aceite y con el cual nosotros firmamos un convenio con Agrogenética Riojana, quienes van a elaborar el aceite a partir de la materia vegetal que tenemos nosotros. Y la tercera situación, que es la más importante, pero todavía viene un poco más retrasada, es que estamos construyendo nuestro propio laboratorio en Villa Ciudad Parque, para lo cual ya compramos el principal equipamiento y el Ministerio de Salud de la provincia está en el proceso de aprobación de nuestro laboratorio. Por lo tanto, yo creo que el año que viene ya vamos a tener un aceite elaborado también en Villa Ciudad Parque. La idea es brindar ese aceite a los pacientes que funcionan aquí en el dispositivo que tiene la comuna, o quizás venderlo en otros lugares. El aceite, al estar aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia, va a poder circular en toda la provincia de Córdoba, a no ser que el Ministerio de Salud de la provincia o nosotros hagamos convenios con ministerios de salud de otras provincias y eso se va a poder comercializar en otras provincias. En principio, nuestro principal interés es la demanda local. A partir de tener cubierta la demanda local, seguramente vamos a comercializar ese aceite en el resto de la provincia. ¿Cuánto hace que comenzó este proyecto y cuál fue el puntapié? El puntapié inicial fue la resolución número 50 del año 2020, donde nosotros adherimos a la Ley Nacional 27.350, inclusive antes de que la provincia de Córdoba adhiera a esa ley, y a partir de ahí surge la elaboración de un proyecto junto a la Universidad de Río Cuarto y al CONICET, que después fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, y a partir de ahí empieza a trabajarse eso, y obviamente el dispositivo de salud pública del dispensario. ¿La inquietud surge justamente por los propios vecinos que tenían la necesidad del consumo? La inquietud fue a partir de los pacientes que tenemos en Villa Ciudad Parque. Estamos transitando este octubre rosa, recordando así que octubre es el mes de la prevención y concientización sobre la prevención del cáncer de mama. Eucapía Asociación Simple ya hace tiempo, junto con otras instituciones, llevan adelante distintas acciones. Nos comentan y también nos invitan a participar. Estamos trabajando mancomunadamente con la municipalidad y con la subcomisión de básquet femenino, así que tenemos una programación que es muy importante, linda, divertida, es una cosa distinta. Este año, aparte de lo que sean las actividades permanentes que tenemos, como por ejemplo la iluminación de los edificios públicos o también todo el registro que se está haciendo para otorgarles los turnos a las personas que sin tener obra social y sean mayores de 40 años necesiten hacerse las mamografías, que eso está a cargo de la municipalidad. Pero hay otras actividades más y algunas nuevas que me gustaría que las chicas fueran contándoselas. Comenzamos por el 27, dentro de dos días. El 27 tenemos una caravana de autos donde vamos a salir de la Plaza Dic a las 19 horas. Ahí vamos a decorar nosotras los autos con un lazo rosa y vamos a ir por el centro, vamos a bajar a la calle San Martín, de ahí nos vamos a ir a la rotonda del Setia y vamos a agarrar toda la calle San Martín y Roca hasta Venezuela. De Venezuela vamos a bajar a la pileta y volvemos a pasar una vez más por el centro. La idea es que puedan acompañarnos todos, así se escucha, se siente y la gente se da cuenta de esta campaña de prevención que es para todos, tanto mujeres como hombres. Visibilizarlo, ¿no? Tal cual, visibilizarlo. Bueno, preguntarle a la doctora también cómo le va, cuál es la importancia de esto, particularmente en esta enfermedad, el diagnóstico precoz, lo que puede representar. Justamente eso es lo que Eucapía hace hincapié, en que tenemos que tomarlo a tiempo. Es una enfermedad que se puede curar si lo tomamos a tiempo. Por eso hacemos tanto ruido, para que la gente que tiene riesgo tome esa costumbre de hacerse los controles como corresponde. Tiene la opción de hacer el control gratuitamente a través de del municipio, ¿no es cierto? Y recomendar a toda la gente que se hace mamografía que lean cuidadosamente los informes, porque ahí recomiendan y ven los riesgos que tiene cada una y en cuánto tiempo se lo tiene que repetir. De esa manera van a saber diagnosticar tempranamente para poder curar. ¿Qué se recomienda, realizarse controles o mamografías a partir de qué edad y cada cuánto?
Bueno, eso es, sabemos que es según el riesgo que tiene cada mujer y también los hombres, se recomienda a partir de los 40 años, pero también puede ser en cualquier edad y en cualquier momento. Por ahí, aparentemente, la gente que tiene riesgo, que tiene familiares con antecedentes, no quiere decir por eso que vaya a tener. Así como otras que nunca tuvieron ningún riesgo en la familia, pueden tener. Entonces, tenemos que estar siempre cuidándonos. ¿Y afecta a los hombres también, en menos incidencia? También afecta a los hombres. No tenemos casuística nosotros, pero se sabe que mundialmente esto se lleva, contabiliza y se ve que tomado a tiempo se puede prevenir y diagnosticar con tiempo, se puede curar y controlar bien. Bueno, y otra de las jornadas donde el deporte es protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nosotros también desde la Comisión del Club Social, con el básquet femenino, vamos a estar apoyando a Eucapía en esta visibilización que tan importante es para los chicos y las chicas de todas las edades, haciendo desde las 7 de la tarde un partido de básquet en el playón, en frente del salón de eventos. Van a estar los aros, vamos a hacer un partido con las U15 y vamos a estar todo el Maxi Basket también ahí acompañando y apoyando toda esta movida que es tan importante tomar conciencia. ¿Esto cuándo va a ser? El sábado a las 19 horas, va a ser un partido de media hora, 40 minutos y después convocamos a todos los que quieran venir también a apoyarnos y a tirar un rato al aro a que participen de este encuentro. Una excusa también para visibilizar y hablar del tema. Y el deporte también es salud, como dicen, así que bien sería la muestra, ¿no? Bueno, y otra de las acciones tiene que ver con una cena también. ¿Cómo va? Sí, con la cena rosa. Es el miércoles 1 de noviembre en Kerkus. Y el menú consta, también alusivo a lo rosa, es una emulsión rosa de remolacha. Primer plato, tallarines con salsa rosa, el postre, frutillas con crema, mousse rosa de frutillas. Y el valor es de 5.000 pesos. El teléfono para reservar el preventa es 351-53-10-102 y si no, en el negocio de Altos de Belgrano, de Laura Santarelli, o bien también en Hebras. En Hebras, en la casa de té. Cerrando esto, todos estos días, ¿no? Esta semana casi de actividades. Exactamente, este va a ser el cierre. Y bueno, le invitamos a todos los que quieran participar con esta cena, que creo que va a ser muy linda. Y va a haber también, va a haber música y va a haber la médica, va a estar la doctora, para dar algunos consejos. Momento de la primera pausa en el programa y ya volvemos. Después de las elecciones se había empezado a haber rumores. Por ahora, el balotaje coincide con el fin de semana largo de noviembre, lo que perjudicaría el movimiento turístico. La palabra de Aline Ritore, de la Asociación Hotelera de Calamuchita. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas. Rehabilitación. Ejercicios funcionales. Especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, Kinesiología. Doctor Mariano Pomba, Traumatología. Doctor César Ebenstreit,
flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Licenciado Osvaldo Enrique Ulrich, psicología, plantillas Moplex, varopodometría, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochmann, kinesiología y fisioterapia, 46 10 77. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Se viene afirmando por estos días que el feriado del 20 de noviembre no va a ser modificado por motivo del balotaje que será el domingo 19 de noviembre. Sobre este tema estuvimos conversando con Aline Retore. Después de las elecciones se había empezado a haber rumores de posibilidad de cambio de fechas del feriado, pero el mismo lunes el gobierno salió a anunciar que efectivamente no tenían intención de moverlo. Entonces nos ceñimos todavía a la información oficial, la que está, es que sigue para el feriado que cae el 20 de noviembre, con lo cual con las fechas iniciales. Entonces obviamente entendemos que eso va a afectar bastante a la demanda y nos tendremos que ajustar a las circunstancias actuales. ¿Había algún pedido formal como para que se traslade desde el sector? No hubo un pedido formal porque yo creo que, bueno, primero tenemos que dejar pasar la fecha de las elecciones y viendo los resultados, entonces no ha habido un pedido formal y no tenemos ni noticias ni información de que se haya pedido desde el sector. Entendemos que también hay unas circunstancias a nivel general de país, de economía y política que quizás no amerita a plantear ese tipo de cambio. No tenemos ninguna información oficial por parte de quizás si FEGRA se acercó o no, por ejemplo, al Ministerio de Turismo. Entonces, de momento seguimos manejando la información que el día 20 sigue siendo el 20 de noviembre feriado, con lo cual armaría el puente de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Venían recibiendo consultas? ¿Se frenaron ahora? Igual para este fin de semana no estábamos recibiendo muchas consultas a expensas, a la espera de los resultados, si no va a haber balotaje o no. Así que... La gente en la misma, ahora estaba esperando. Seguimos en la misma, en realidad con el balotaje de este fin de semana, la demanda sigue plana. Entonces, bueno, lo que recomendamos es que cada uno un poco analice el volumen de demanda que tiene, lo que se espera y toma decisiones para ser más o menos flexible para poder por lo menos trabajar este fin de semana. Un antecedente en otra elección que también sucedió lo mismo y ahí en esa ocasión hubo un traslado del fin de largo del feriado. Claro, en la elección en 2015
2015, si no me equivoco, el año que asumió Mauricio Macri, sí que hubo efectivamente un cambio de fechas. Por eso también se salió rápidamente a hablar en los medios la posibilidad de, pero el gobierno ya por lo menos por la plataforma X anunció que no se está planteando el cambio de fechas. Es la información que manejamos hoy. Quizás mañana haya un cambio, no lo sé. Pero bueno, de momento tenemos que considerar que se mantiene la fecha del feriado para el 20 de noviembre. Sería lógico que sea el traslado, pensando en que sí se puede generar más movimiento y de paso no darle a la gente un motivo de dispersión y que no acuda a votar. Claro, del punto de vista del sector sería interesante trasladarlo o al viernes 24 o al lunes 27, como para aplazar una semana y que el feriado, que la gente pueda disfrutar del feriado, pero también puede ir a votar, antes que no se solapen esos dos eventos. Aparentemente no es la decisión que quiere tomar el gobierno, entonces nos tenemos que ceñir eso, a la información oficial que está y que está manejando. Entonces, vuelvo a insistir, lo importante es que cada uno también haga ese análisis y pensar cuál es la mejor estrategia frente a las circunstancias de mercado y que tenemos que manejar, es decir, con la inflación, con el no cambio de fecha y bueno, ir viendo cuáles son las mejores acciones que cada uno tiene que tomar. ¿Tiene algo de reserva para esa fecha? Algo había, pero con muy poca demanda, porque entiendo que la gente no se quería comprometer, siendo el voto a la presidencial un momento importante, una fecha importante, a la cual entiendo que la gente quizás decida no viajar o a lo mejor viajar menos días. Y por otro lado, también realiza un análisis de lo que ha sido la Fiesta Nacional de la Cerveza y también la proyección y expectativas con motivo del verano, las reservas, que es realmente bastante complejo, 3 meses antes, la cuestión tarifaria. Nosotros en el Valle, al final la fiesta fue un éxito, también un récord de venta de entrada, una fiesta también muy bien organizada, para el pueblo, para de forma general, se pudo trabajar bien, quizás no con las 4 noches, que el paquete de 4 noches que todo el mundo solía trabajar, pero como decía antes, al tener flexibilidad y analizar cuál es la demanda para tomar decisiones rápidas, como para aprovechar cómo viene la demanda. Eso es, creo que es, hoy en día es la clave, estar muy atento a lo que se viene haciendo y tomar decisiones rápidas y adecuadas. Igual, aún así, ha sido una fecha muy buena para todo el Valle, en lo cual se puede trabajar muy bien y con tarifas también superior a lo que es una tarifa promedio de temporada media o alta. Así que bueno, siempre es un buen empujón para el sector. Vemos la gente que ya tiene sus fechas de viaje y que quiere concretar ya ahora una fecha y una tarifa. Y tenemos la dualidad, la complejidad nosotros de proyectarnos a 3 meses, 2 meses vista y congelar una tarifa en pesos. Así que, bueno, empieza a haber muchos escenarios que estamos viendo. Venta anticipada del 100% fijada en pesos. Hay también la dualidad de pedir una seña y seguir saldando en pesos o ya también fijar tarifa indexada al dólar. Entonces vemos todos esos escenarios que existen y ahí es un poco cada establecimiento está tomando un camino o el otro, porque es difícil. Ojalá podíamos proyectar una tarifa en pesos para el turista y darle esa seguridad. El tema es que tenemos los costos también que se van corriendo y entre 3 meses de venta de diferencia, todos los costos también se van subiendo, la tarifa se queda muy desactualizada y también hay muchos complejos que cuentan con la temporada alta también para poder tener un año operativamente y a nivel de costos interesante, entonces no se la pueden jugar. Así que bueno, es un ejercicio bastante complejo y vuelvo un poco a, yo creo que la recomendación es estar muy atento al minuto y ir tomando decisiones, ser muy proactivo
reactivo si hay una corrida para poder ir ajustando y quizás trabajar en algo mixto, ¿no? Vender ahora una parte y vender la otra más cerca de la fecha y ir ajustando para que una tarifa promedio sea interesante y que permita cubrir costos. ¿Algunos deciden por ahora no tomar reservas? ¿Eso se ha dado también en algunos casos? Algunos sí, yo creo que la gente también está viendo qué va a pasar para tomar decisiones. Entonces algunos están vendiendo muy pocas unidades, otros todavía ni abrieron la venta y otros están vendiendo con alguna opción que te comenté. Entonces, hay un poco de todo. Como decía también en algún momento que comentamos, están las plataformas extranjeras que también siempre han trabajado en dólares. O de manera, si bien está publicada en pesos, realmente la tarifa está fija en dólar, es una práctica que existe desde hace muchos años y a lo mejor es un camino que tenemos que valorar y considerar siempre también pensando también en que la demanda pueda seguir, porque ese es el balance, oferta-demanda y costos. Entonces no es que sea una ida, no es un camino, sino que es una ecuación bastante compleja y que hay que ir ajustando día a día. Pese a toda la situación, la incertidumbre, la economía, la inflación, la gente sigue consultando, la gente quiere venir acá a la Munchita en verano. Tenemos la suerte de vivir en un valle que sigue siendo atractivo, que está a una distancia también no tan alejado de las grandes urbes, que se puede venir en auto, en avión, en colectivo. Tenemos una oferta cada vez más amplia, nosotros tenemos los ríos, tenemos las sierras, podemos hacer cicloturismo, hay actividades acuáticas, centros de actividades, parques, Camino de la Banda, Camino de Té, Camino del Vino. Entonces, cada vez más rica la oferta que tiene el valle, con un buen nivel de gastronomía y también de hotelería. Entonces, somos un buen lugar como de destino para la gente, para el turista. Entonces, yo creo que vamos a ser todavía elegidos. La cuestión es en cuánto y en cómo. De momento, el volumen de demanda no está siendo elevado. Hay consultas, pero se va a definir todo después del 19, ya que el 20 va a ser un puntapié a ver qué nos espera ya para de aquí en adelante. Compartimos ahora la siguiente información proveniente desde la localidad de Embalse. Un vecino denunció que autores ignorados le robaron una motocicleta Honda Tornado 250 centímetros cúbicos, previo a abrir un portón que estaba sin las medidas de seguridad. Según la información policial, el rodado se encontraba estacionado en un garaje abierto y con su llave colocada. En un juicio abreviado, un hombre de la localidad de Villa Ciudad Parque ha sido condenado. Hoy se realizó el juicio abreviado en la Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero. Se llevó a cabo la audiencia presidida por José Argüello, que contó con la asistencia en sala del secretario Leonardo Galanti, el imputado Federico Ismael Barrio Nuevo, de 27 años, acompañado por su defensor Mariano Baigorria y el prosecretario Esteban Bonfigli por la Fiscalía de Cámara. Luego de escuchar el contenido del acuerdo por parte de la Fiscalía y Defensa y el reconocimiento por parte del imputado, lo condenó a la pena de 3 años en la forma de ejecución condicional, como autor de hurto, amenazas, daño y daño calificado por 3 hechos cometidos el 16 de diciembre del 2022, el primero, hurto, el 18 de diciembre del 2022, los otros 2, todos en Villa Ciudad Parque. Nuevamente tenemos una pausa, está bien breve y después la información relacionada con el Villa General Belgrano Rugby Club. Renunciaron Marcelo Bottini como presidente. Pablo Sancho Tena es el flamante presidente de la nueva comisión directiva del BGB Rugby Club. Se realizó un encuentro de infantiles el sábado por la mañana y luego se disputó la fecha del torneo de desarrollo del plantel superior. Trabajar por el club. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados.
Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Y quiero todo el mundo haciendo paz. Las noches cordobesas se llenan de descontrol. Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito. La banda de Carlitos y Euge Quevedo en vivo el jueves 26 de octubre en el Zoom de Santa Rosa. Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas. La LBC y Euge Quevedo, jueves 26 de octubre en el Zoom de Santa Rosa, en una noche para bailar sin parar. Si hubiera sido de mí. Anticipadas limitadas a 2.500 pesos en Santa Rosa, Mercadito Lore, Kiosco La Curva, en Villa General Belgrano, Kiosco Freddy, en Villa Rumipal, Maxi Kiosco Garabatos, venta online, cuarteto.com. ¿Cómo sería? Invita Radio Calamuchita 98.1. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido. Complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Tuvimos ocasión de dialogar con Pablo Sancho Tena, quien es el actual presidente del Villa General Belgrano Rugby Club. Hace referencia sobre el sábado, que fue puro rugby en las instalaciones, en la sede de los Carpinteros. En primer lugar, el encuentro de infantiles y posteriormente la fecha del torneo de desarrollo. La verdad que muy, muy movido, mucho movimiento. La verdad que estuvo muy divertido.
porque jugaron todas las categorías del club. Arrancamos con los infantiles y los juveniles a las 10 de la mañana, que jugaron hasta la 1 de la tarde y se quedaron hasta las 2 de la tarde haciendo el típico tercer tiempo, pero la verdad que todos contentos. ¿De dónde es que provenían los chiquitos, no? ¿Y cuáles eran los clubes y más o menos qué cantidades que se pudieron juntar en ese encuentro? Sí, vinieron chicos de Santa Rosa y de Altagracia, y bueno, los chicos de acá de Villa General Belgrano, en total eran unos 90 chicos más o menos. Así que bien, bien, unos cuantos chicos. Pudieron jugar varios partidos y en el caso de los juveniles también, que venían con mucho entrenamiento, pero con poco juego. Sí, sí, tal cual. La verdad que todos contentos porque tenían ganas de tocar la pelota y medirse con otros chicos. Y la verdad que todos muy felices, muy contentos por jugar, ¿no? ¿Estaría previsto también en lo que resta del año nuevos encuentros? Esto que se puedan trasladar también a otras localidades y justamente devolviéndoles, ¿no?, la gracia. Sí, todavía no está nada confirmado, pero la idea es jugar un encuentro más con los chicos y con juveniles. Juveniles está hablado algo el día, si no me equivoco, 4 de noviembre, que nos invitó Altagracia, que recibe un equipo del Chaco, y nos invitó a nosotros a participar de ese encuentro. Y con infantiles, bueno, estamos viendo, todavía no está definido qué encuentro participar, pero tal vez hacer un último encuentro para despedir el año. Bien, y ya finalizada lo que fue la mañana, ¿no?, con los más chiquitos, les tocó el turno por la tarde a la primera, ¿no?, el plantel superior, que recibían ¿a qué club? Sí, no, recibíamos a Vicuña Mackenna, y ya jugamos, hace muchos años que jugamos bastante, nos cruzamos mucho, casi todos los años. Es muy divertido, ya somos hasta amigos, ¿no? Más allá que los 80 minutos que dura el partido, somos adversarios, pero la verdad que muy divertido, muy lindo para jugarlo. Así que bien, contentos. Que también tuvo un toque particular y especial, digamos, ¿no?, en lo emotivo de lo que el equipo tenía que vivir y que ustedes también los acompañaron. Sí, sí, tal cual, ¿no? Fue duro. Nosotros habíamos jugado hace 20 días con Vicuña Mackenna allá. Y a la semana, no, perdón, a los 15 días, el mediocrán de su equipo sufrió un accidente de tránsito. Él era bombero, yendo a un llamado de urgencia. Chocó con la moto y la verdad que falleció. Fue la verdad que duro por lo allegados que son. Y uno deja de ponerse en el lugar del otro y la verdad que es durísimo. Más aún que estaba el padre del chico acompañando al... Mira, es inexplicable, es un chico de 24 años. Esos chicos, yo soy un poco más grande, pero esos chicos de esa edad se sienten inmortales y la verdad que nos puede pasar a cualquiera y bueno, es un baldazo de agua fría, pero es parte de la vida, ¿no? Fue un partido realmente homenaje y así lo destacaba precisamente el club que venía como visitante. Sí, sí, tal cual. Son parte de las cosas que el deporte también inculca, ¿no? O sea, ante la adversidad, ¿no? Estos son adversidades supremas, no tiene tanto que ver con el juego, pero es unirse y vivirlo como equipo, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del partido? Sí, terminamos ganando nosotros 45-17. Y de esta manera, ¿se cierra el torneo de desarrollo? ¿Hay próximas fechas? Sí, nosotros particularmente terminamos el torneo, quedaba una fecha más, pero el equipo que tenía que jugar contra nosotros en la última fecha se dio de baja por falta de jugadores, así que nosotros quedamos sin jugar el último partido, lamentablemente. ¿Y queda para el mes de noviembre o lo que será diciembre en nuevos partidos, encuentros, amistosos y demás como para ir cerrando el 2023? Sí, normalmente para esta época del año, para noviembre, empiezan los torneos de Seven, que para el que no sabe son torneos con 7 jugadores y tiene la ventaja que son 7 minutos por tiempo, es mucho menos tiempo, entonces puede jugar más de un partido en el día y normalmente ocurren todo el torneo en un día o en 2 días a lo sumo. Por eso está bueno de jugar varios partidos y con varios contrincantes en el mismo día. ¿Y podría ser Villa General Belgrano sede? Lo planeamos para otro año, este año todavía no, pero tenemos clubes cercanos que siempre hacen eventos de Seven, que son muy lindos participar, ¿no?
Y así como lo presentábamos, como el actual presidente de esta comisión directiva, esto se resolvió luego de una asamblea extraordinaria, la cual se desarrolló días atrás. Renunciaron Marcelo Bottini como presidente y Sergio Fuchs como secretario. Ya hace tiempo que estaban en la comisión directiva y, bueno, yo creo que parte del desgaste y el cansancio de trabajar por el club les empezó a pesar y decidieron renunciar. Así que, bueno, tuvimos que celebrar una asamblea extraordinaria para cubrir los lugares vacantes. Así que, bueno, yo fui electo como presidente, Martín Rojo como secretario, Clara Cinelli estaba como tesorera y sigue como tesorera, igual que Rodrigo Ramírez, y se sumó como vocal titular Guillermo Corti. ¿Y el caso del Tribunal de Cuentas también? Sí, el Tribunal de Cuentas, Nicolás Fachín sigue como Tribunal de Cuentas titular y se agregó Federico Ramírez también como titular de cuentas suplente. ¿Cuáles serían las acciones que estarían llevando adelante como cierre del año también y proyección del inicio del próximo? Sí, no, mira, nosotros fundamentalmente como cierre del año vamos a celebrar algún tipo de fiesta, que siempre es lindo, o sea, cerrarlo con toda la gente del club, pero básicamente estamos abocados a que el club crezca en cantidad de socios, en cantidad de jugadores. Hace varios años que la realidad de todos los clubes de Córdoba, de nuestro tamaño, ¿no?, del interior de Córdoba, después de la pandemia se hizo muy difícil seguir con los juveniles y los infantiles. A los chicos se nota que les tocó mucho la pandemia y la verdad que somos pocos chicos, así que, bueno, vamos a abocar todas nuestras fuerzas en sumar chicos, más allá de poner el club más lindo que nunca, esa es la idea. Las murciélagas, las campeonas del mundo, que son las jugadoras de fútbol femenino, no videntes, van a estar visitando la localidad de Villa Yacanto. Esto será los días 3, 4 y 5 de noviembre. Se vienen las murciélagas a Villa Yacanto. La Fundación Llegamos quiere invitarlos este 3, 4 y 5 de noviembre a recibir a las campeonas del mundo en fútbol femenino para ciegas, las murciélagas. Vamos a vivir tres jornadas con actividades al aire libre. Será para toda la familia y en forma gratuita. Encuentros con alumnos de las escuelas. Vamos a jugar con equipos de Yacanto y Villa Incor. Un encuentro con el esfuerzo, la dedicación y la pasión, a pesar de las dificultades que nos presenta la vida. Se vienen las murciélagas. Serán para chicos de todas las edades. Vamos a vivir una hermosa oportunidad junto a nuestras campeonas del mundo. Para más información, llámanos al 351-2120-757. La Fundación Llegamos quiere darle la bienvenida, la mejor bienvenida a estas campeonas del mundo, a Villa Yacanto. Momento de la última pausa y después más informaciones. Ahí vamos con esta idea. Con la participación de artistas del Valle de Calamuchita, se realizará este viernes 27 de octubre en Villa Ciudad Parque el segundo encuentro de cantautores. Doctor Eduardo Farías Scropo, Medicina Regenerativa, Celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo, 12 años de experiencia, permanente capacitación, atención personalizada. Evita cirugías, frena el dolor, adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo, somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-681644.
En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. En la localidad de Villa Ciudad Parque se estará llevando adelante el próximo viernes 27 de octubre, en el Zoom, precisamente de aquella localidad, lo que será el segundo encuentro de cantautores. Ahí vamos con esta idea. Ya la segunda edición de este encuentro de cantautores, que bueno, que en realidad fue una idea que estaba dando vuelta, ese encuentro de cantautores en la comuna, desde Cultura, y bueno, yo un poco con el impulso como cantautor del año pasado, tiré la idea a ver si se podía concretar. Así que ahí vamos con este segundo encuentro. Digamos, fruto del primero es, digamos, se planteó de la necesidad de un encuentro, digamos, con cantautores del pueblo, donde estuve presente, estuvo Fede Rosen, estuvo Malena Marengo, y después como invitado estuvo Lucas Heredia. Así que bueno, digamos, ese primer encuentro fue con músicos del pueblo, digamos, con cantautores del pueblo. Y este segundo encuentro que hicimos dar el carácter desde el Valle, ¿no? De los cantautores del Valle, de distintos pueblos del Valle, así que ahí vamos con este segundo encuentro de cantautores de Villa Ciudad Parque. Bueno, esto se realizará el viernes. El viernes a las 21 horas en el Zoom de la comuna, con entrada libre y con una gorra sugerida de 1.500 pesos. También desde ahí, lo hemos abordado como una construcción colectiva, que el pueblo y aquellos que vayan, que puedan colaborar también, porque eso va a ser, digamos, para los artistas que participan. Y sí, este viernes 27 a las 21 horas en el Zoom de la comuna de Villa Ciudad Parque. ¿Quiénes van a estar? Bien, la idea es que esté representado el Valle, en cierta manera. Vamos para Villa del Dique con César de León, digamos que es un músico uruguayo que vive, digamos, ya hace un tiempo acá, digamos que es muy reconocido. Viene, digamos, con música del Río de la Plata, digamos, con milonga, chamarritas, ahí de la música más de raíz folclórica. Después venimos para Villa General Belgrano con Simón Ferracuti, que es una propuesta más de música urbana, de rock. Así que también pensado un poco también de lo ecléctico este encuentro, ¿no? Que es un poco la idea de estos encuentros, que estén, digamos, todos los lenguajes, desde la poesía y de la música. Después, desde los reartes, Lucía Boreal, también ella viene con sus canciones, también con esa impronta del urbano, de la música de rock. Y desde nuestro pueblo, Sixto Acosta, que es, digamos, un compositor del pueblo, que más de la raíz folclórica, y lo bueno que viene con un repertorio también que pinta un poco el paisaje de lo que es Villa Ciudad Parque.
Así que bueno, tiene digamos, como esta impronta, este segundo encuentro, que bueno, con la idea de que siga creciendo. Y un poco la idea de estos encuentros es un poco remitirnos a lo que fue en los años 60, 70, el movimiento del nuevo cancionero, de nuestra música popular, que abrió también la canción, digamos, con un lenguaje desde el paisaje y también desde la realidad social, ¿no? Porque ese es un poco el rol de lo que pinta los cantautores, que pinta la comarca, pero pinta también lo que es la realidad social de esas canciones, con distintos lenguajes, como dije, desde la poética también. Así que también haciendo memoria a eso, con estos nuevos tiempos, con estos nuevos cantautores, lo que un tiempo fueron los trovadores, digamos, todos esos cantores que iban por los pueblos, que iban cantando, un poco ir con ese mensaje, bueno, de hacer memoria también a ese nuevo cancionero, con un nuevo lenguaje, y ya con nuevas estéticas, desde lo sonoro y desde la palabra. Así que ahí vamos con esta expectativa. Esto se realiza desde Cultura, de nuestra comuna. Bueno, que yo estoy colaborando, digamos, junto con Fede Rosen y con Nati Pulelia, que es la directora, digamos, de Cultura y Turismo. Así que vamos, y también esto dentro, digamos, lo que es la agenda cultural de nuestro pueblo, que ya está instalado, digamos, como el encuentro de coros, que la otra vez vine a hablar, ahora también con este encuentro de cantautores, que forma parte, bueno, de la agenda cultural de nuestro pueblo. Y bueno, y un poco que va nutriendo también a toda la agenda de lo que él vaya, así que dándole también, digamos, como ese carácter, como algo que se instale y que siga creciendo, tal vez el año que viene, veremos cómo lo vamos, digamos, cómo lo vamos pensando, pero siempre, digamos, no estando quieto, siempre con una impronta distinta a cada encuentro, y bueno, y que nos convoque a todos. Y tenemos ahora para acercarles los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este jueves nublado, máxima de 23, mínima de 15. Para el viernes inestable, máxima de 26, mínima de 14. Y para el sábado, ligeramente nublado, máxima de 27, mínima de 15 grados. Punto final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y nos vamos a volver a encontrar mañana. Así es, 20 horas puntuales a través de la pantalla del Sauce TV. Muchísimas gracias y muy buenas noches.